Junio será el mes para recordar al brigadier general Estanislao López, al cumplirse 175 años de su fallecimiento. Por eso, Fundación Centro organizó una noche de gala en el Teatro Municipal de Santa Fe con un marco de público que colmó las instalaciones. Estuvieron presentes el presidente de Fundación Centro y diputado nacional, doctor Oscar Martínez, y numerosas autoridades. Se entregaron distinciones a instituciones que reivindicaron al brigadier López y a los familiares del patriarca de la Federación. También actuó el cantautor santafesino Orlando Veracruz, que interpretó la crónica cantada al brigadier. Inicio de semana para todos, aquí estamos, esto es TDC Noticias. Eduardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Javier? Buenas noches, ¿cómo estás? Nosotros iniciando la semana informativamente hablando en esta propuesta que usted ya sabe, trata de llevar la alternativa de lo que ocurra en la región, hablamos informativamente en esta propuesta de TDC Noticias, en una semana, digamos, con mucho movimiento en relación a lo que ha pasado con el querer, querer, crear y con una triste noticia también por un accidente importante en la madrugada del día sábado que terminó con la vida de tres personas, dos de ellos jóvenes de la ciudad de Firmat, y que fue la contraposición de lo que pasó, ¿no? Sí. En el fin de semana. Sí, ¿no? Por un lado la expresión y la alegría y el contraste de, bueno, de la pérdida de pibes tan jóvenes que de alguna manera nos hace reflexionar siempre a todos, ¿no? Exactamente. Y hoy, bueno, tiene que ver con la seguridad vial. Es el día de la seguridad vial. Estará el micro habitual de Alicia Daleva con Señales para la Vida. Bueno, hemos preparado material para tener en cuenta y para reflexionar, como decía. Sí, y a nosotros también nos condicionan los títulos, de por lo menos de la región. Como veíamos hoy, el día estaba muy feo. Mañana también estamos tratando de aceptar las reglas que nos proponen y por ahí trabajar entre las 11 y las 2 o 3 de la tarde, que es el horario donde por ahí no hay niebla. Por lo general nosotros siempre salimos a las 9 y media de aquí. Así que se nos complica y también, bueno, trataremos de manejarnos esta semana con nieblas de la manera más lógica posible dentro de lo que nos propone, digamos, la naturaleza, que es complicada para tener títulos. Hoy en el programa vamos a tener todo, en realidad todo no, porque es muchísimo el material que hemos relevado de lo que ocurrió en la ciudad de Firmat con el querer, 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 que arrancó el jueves, que tuvo viernes, sábado y domingo con televisación casi de manera íntegra. Todos los espectáculos que pasaron por el escenario mayor estuvieron aquí por esta señal. Le agradecemos a toda la gente de la región que llamó. Realmente sentimos que había un ida y vuelta en este fin de semana, porque mucha gente que no pudo viajar a la ciudad acompañó a la gente de su pueblo, los artistas, y lo siguió a través de esta señal. Nosotros vamos a tener, bueno, una síntesis de todo lo que ha ocurrido. Tenemos la palabra del gobernador Bonfatti, la de Chiqui González, la de Leonel Maximino, la de Hermes Wiener, la de Mariano Panicelli. Bueno, mucha gente, personajes de la provincia, de la gobernación, de la ciudad de Firmat y de la región que pasaron en este fin de semana. Y además vamos a tener el título de la Benadense, Eduardo, porque fue campeón el seleccionado local de la mano del Pata Perisic. De la mano, ya que estamos en la región, de un hombre del Ortondo que lo habíamos tenido, digamos, contándonos un poco las expectativas y con jugadores de Venado, con jugadores del Ortondo como el Pato Bianchini y jugadores que integran los planteles de Argentino y Firmat, pero que realmente no son de aquí, pero visten la camiseta. Es un logro y una verdadera satisfacción para todos los que seguimos el básquet, como decimos siempre, la liga nuestra. Bueno, y nada más. Candidatos, ya se cerraron los tiempos. Hoy vamos a entregar qué va a pasar en la ciudad de Firmat. Le vamos a entregar las listas que usted va a poder votar. Y presente Sergio Stamponi, el presidente del Consejo, estará en vivo en nuestro programa del día de hoy, como así también, obviamente, ligado a lo que fue este evento cultural del fin de semana, estará Marta Ripoll en el estudio, así que tenemos un programa realmente cargado. Pero les propongo empezar con lo que fue el cierre de este querer, querer, crear. En el día de ayer llegó aproximadamente a las 20 horas el gobernador Antonio Bonfatti, recorrió las carpas de los emprendedores, de los expositores, y después se trasladó al galpón del pueblo, donde presenció algunos de los espectáculos previo a la hora 21, donde ahí sí ya tomó mayor protagonismo porque se entregaban los premios Maestros de la Vida. La palabra de Bonfatti cuando subió al escenario y tomó precisamente el micrófono para hacer una mención de lo que significaba este querer, querer, crear en Firmat, y le pegamos también en una mini conferencia de prensa que improvisó. He visto todos los cuadros que pude,
algunas expresiones musicales y todos me decían gracias. Y yo les decía, a nosotros pusimos una idea, pusimos las carpas y pusimos las luces y este escenario. Todo el resto de ustedes, lo que estamos tratando de abrir es un camino en que cuando se vaya mañana, el querer, creer, crear, entre los santafesinos sigamos diciendo, en Santa Fe hay futuro para nuestros niños porque convivimos en paz, porque podemos dialogar, porque podemos escucharnos, porque podemos entendernos. Esta es la Santa Fe que queremos. Con nuestro presidente Colmenares, aquí nos habló de signo político, aquí se habló de un pueblo que quiere seguir viviendo y conviviendo. Felicitaciones a todos ustedes por lo que han hecho y por lo que seguirán haciendo. Gracias, presidente Colmenares, muchísimas gracias, porque han participado invitando a toda la comunidad a hacerse presente, a todos ustedes a que sigan disfrutando. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que mejor te lleva de esta experiencia? La alegría de la gente. Eso es lo más lindo. La sonrisa, las mujeres que, y hombres que agradecen. Y yo les digo, yo les agradezco a ustedes, porque sin ellos es imposible hacer esta feria. Bueno, ahí estamos, precisamente breve lo que decía en la improvisada conferencia que realizó en uno de los lugares de donde estaban los expositores. Después, obviamente, mañana vamos a tener la palabra de Bonfatti hablando de diferentes temas, ni hablar de lo que tiene que ver con el cierre de listas, pensando en las próximas elecciones, lo dejamos para el día de mañana. Lo central tenía que ver precisamente con el querer, creer, crear. Pero también estuvimos dialogando con el intendente, Lionel Maximino. En el momento donde hicimos la nota fue en el final de lo de Maestro de la Vía, que fue realmente algo muy emocionante y que los terminó como de excitar a todos realmente, porque la gente terminó aplaudiendo de pie. Decir, la verdad que ha sido algo muy emocionante, muy, muy emotivo. Es un evento sin precedentes para la ciudad y para toda la región, algo histórico. Y bueno, esto es todo lo que están escuchando ustedes, lo que han escuchado del gobernador, de los maestros de la vida, de los presidentes comunales. La verdad que ha sido una movida cultural muy importante, no solamente para la ciudad, sino para toda la región. Y estamos orgullosos, orgullosos como firmatenses, como vecinos, por todo lo que se hace, por la cultura, por la juventud. Y como decíamos, un espacio de encuentro donde nos conocemos, donde podemos mostrar a los protagonistas locales, que eso es lo importante, a nuestros artistas, que es lo que tenemos que regularizar y hacer ver todos los días para, bueno, para salir de todas las cosas que uno ve por ahí, escucha por ahí. Es el mejor momento como para aprovechar esto. Esto no termina acá, hay un después. El después es seguir avanzando con estos proyectos culturales y seguir ayudando y acompañando a la ciudadanía para que entre todos podamos festejar y disfrutar de la cultura, ¿no? Bueno, Firmat se puso a prueba, digamos, porque era el epicentro de toda la región. ¿Cómo pensás que respondieron? ¿Qué te dijo el gobernador? No, están todos muy conformes. Ha sido un evento que ha superado todas las expectativas a nivel de participantes, a nivel de concurrencia. La verdad que estamos muy, pero muy agradecidos a todos los que hicieron posible esto, desde los organizadores, los empleados municipales, a los locutores, Nacho y Mariano también, que se portaron de maravilla, a toda la gente que apoyó, que participó, que se sintió dueña de este espectáculo, que lo queremos, que para nosotros va a ser algo inolvidable. Estas cuatro jornadas que hemos vivido en la ciudad de Firmat no la hemos vivido nunca, y bueno, eso gracias a la gente y a todo el esfuerzo que han hecho todos los vecinos de la ciudad. En nombre de mi equipo de trabajo, que me está acompañando también aquí, estoy un poco emocionado. En nombre a todos, de todos los firmatenses, le decimos muchísimas, pero muchísimas gracias por seguir confiando en nosotros. Sigan así, que Santa Fe avanza. Muchas gracias a todos. Ahí está la palabra de Maximino, ni bien terminaba lo de Maestro de la Vida, que fue domingo al cierre. Nosotros vamos a tener más, ¿eh? Vamos a tener la entrega Maestro de la Vida. Hoy elegimos los dos representantes de la ciudad de Firmat, que de alguna manera, como tenía mayor cantidad de habitantes, tenía dos Maestros de la Vida.
a diferencia de las demás localidades que trajeron su maestro de la vida, uno por cada localidad. Mañana lo vamos a estar entregando a toda la gente de la región que se llevó a la ciudad de firmar. Y vamos a seguir hablando porque en instantes estará Marta Ripoll, estaremos referenciando lo que es los maestros de la vida de la ciudad de firmar, imágenes de todo lo que pasaba en este fin de semana, ¿no? En un fin de semana con mucho movimiento. Sí, con mucho movimiento, es verdad. Sí, básicamente, entre la gente que llegaba, la que venía, digamos, y yo uno me tocaba ver, yo me ponía al fondo para ver un poco el movimiento de la gente. Digo, uno sabe que las agrupaciones de baile uno, arrastran familiares, amigos, conocidos, y también había un detalle que era, bueno, cada vez que nombraban a alguien de un pueblo determinado, había focos diferentes de gente que aplaudían más fuerte, que tenía que ver, bueno, con los que estaban presentes y los estaban representando ahí. Me parece una gran propuesta en un ida y vuelta interesante, básicamente, porque esto de culturas en movimiento, esta determinación de que la cultura esté en permanente expansión, hace que, bueno, que se produzcan todas estas cosas. Después vamos a ver si tienen un relevamiento de la cantidad de gente que el fin de semana ahí pasó por yo también dudaba de, bueno, ¿cómo calcular? Porque claro, es va y viene, queda, es una buena. Tenemos neblinas, ¿no? Esto está claro. Sí, sí, hay neblinas y vamos a estar referenciando en imágenes, pero te propongo, porque ya lo veo a Sergio Stampone, aquí, que en instantes va a estar dialogando con nosotros. Que nos corrija si nos equivocamos. Claro, porque... Y a Marta también, porque está Marta Ripoll, que es candidata. Qué candidata. Vamos a entregarles a ustedes, para que ya vaya familiarizándose con las listas. Recordamos que se va a votar, pensemos en la ciudad de Firmat y la región, en algunas comunas, presidente comunal. No en algunas, en todas las comunas presidentes comunales. Y en las que son ciudades, estarán renovando concejales. Por eso vamos a poner en pantalla las listas. ¿Cómo han quedado conformados en la ciudad de Firmat? El Frente Progresista encabezará Danilo García, del Partido Socialista. Marta Ripoll será precisamente nuestra invitada en el día de hoy en el lugar número 2. Y el tercer lugar para Marcela Peote. Y después, como concejal suplente, Damián de Vincenti, Ismael Yoko y Aleli Chinali. Pasamos a Corriente Renovadora. Ahí está, lo estamos mostrando. Está aquí en nuestros estudios Sergio Stampone como número 1, Carlos Ruggeri como número 2, Janina Pellegrini como número 3. En la composición de los suplentes, Celeste Miranda número 4, María Victoria Manín número 5 y Franco Mena en el número 6. Pasamos a otra de las listas que usted se va a encontrar y tiene que ver con 100% santafesino. Encabezando la lista, Gustavo Bellón. Que esto se manejaba. En los nombres, Rodolfo Lista y Antonella Moreira. Nosotros el viernes más o menos manejábamos estos nombres. Son los tres y ya como suplentes serán Gastón De Pozzi, Estela Giner y Paola Martínez. Vamos a ponerle algo más también en pantalla. Firma para la victoria, Alexander Beltramo, que lo manejábamos el día viernes, Mauricio Chinali, Julio Secreto, Melina Lanza en la lista de suplentes, Lucas Dugo y Eliana Cicarelli, perdón, en el puesto número 6 de Firmat para la victoria. Y después tenemos Todos por Firmat, que encabeza Raúl Quevedo, en el lugar número 2 lo tiene Jorge Pascualini, Marisa Ponce, el cupo femenino, y después en los suplentes está José Maretti, Raúl Arcangioli y Carmen del Luján Oliva. Son los nombres de las listas que se han presentado y que, bueno, se va a poder votar o elegir o tomar en las próximas elecciones. En un ratito lo vamos a estar hablando con Sergio Stampone, ¿no? A ver qué panorama ve él y qué análisis hace él de cara a lo que vendrá, sobre todo teniendo en cuenta si van adentro, si van afuera. Bueno, esa famosa discusión que, bueno, se ha develado. Ir por afuera, digamos, le permite llegar hasta el final. Claro, no hay interna. Enorme, enorme diferencia, ¿no? Este es el tema, no va a haber internas. En algunos lados que vimos la región, hay internas, ¿sí? Habría primarias abiertas. Esto se ha visto en alguna de las listas que estaremos también repasando la región, a medida que vayamos al encuentro también. Totalmente. Así que en el transcurso de la semana también vamos armando la región. En instantes Sergio Stampone, en instantes Marta Ripoll. Pero decías lo de la neblina. Realmente exactamente. Increíble. Le vamos a poner imágenes de esta tarde, sobre todo porque a esa misma hora que nosotros estábamos tomando las imágenes, la pone el señor director en pantalla, había una alerta vial, presencia de nieblas en la provincia de Santa Fe. Estas son imágenes de las 7 de la tarde. La actualización fue a las 7 de la tarde y, bueno, cámaras nuestras estuvieron recorriendo 33 y 93, las dos rutas. Por supuesto, la Agencia Provincial de Seguridad emite una alerta vial por presencia en rutas de la provincia de Santa Fe. La agencia informa que se está registrando importantes bancos de niebla y neblinas en el territorio provincial. Recomienda no iniciar viajes en estas condiciones y, en su defecto, extremar las medidas de precaución para minimizar los riesgos que supone la conducción con niebla debido a la drástica reducción de la visibilidad. El Organismo Provincial de Seguridad Vial solicita a los conductores atender las siguientes recomendaciones. Detener la marcha en un lugar seguro alejado de la zona de niebla hasta que se presenten condiciones más favorables para la circulación. Mejorar la visualización de su automóvil para que otros conductores lo vean.
Antes de ingresar a un banco de niebla, revise que se encuentren encendidas las luces de posición y las luces bajas, que son de uso obligatorio. En una calzada de doble sentido de circulación se recomienda no realizar maniobras de adelantamiento si la visibilidad es reducida por el riesgo que esto supone. Si su automóvil posee luces antiniebla delanteras y traseras, haga uso de las mismas. No utilice luces altas, atento con esto también, puesto que estas pueden provocar deslumbramiento y un acortamiento del campo visual. No estacione sobre la banquina, sino solo en zonas seguras donde la detención no implica un riesgo mayor para usted y para los demás. Mantenga el parabrisas limpio permanentemente. Ante la presencia de factores climáticos adversos, nos recuerdan, extreme las medidas de precaución al circular y sea prudente siempre. Esto es lo mayor que podemos ofrecer desde aquí, siempre seamos prudentes. Es una alerta vial por presencia de nieblas en la provincia de Santa Fe, que fue actualizado por la Red de Seguridad Vial Santa Fe. A las 19 horas, la agencia provincial emitió una alerta y la agencia comunicó, nos informó todo esto. Estas son imágenes que se producían, que fuimos a rescatar a la misma hora que se estaba dando este parte. Sí, realmente es, hay que tener mucha precaución. Hay gente que sí o sí tiene que viajar, claro, por cuestiones de trabajo. Hablaba con alguien en una estación de servicio, 6:30. Y le mando un saludo a Mauricio Samuel. Me dice, vinieron dos personas, ella estaba trabajando desde temprano despachando. Dice, yo recomiendo no viajar. Si va a viajar, dice, yo había cruzado gente. Y alguno tenía, uno podía evitarlo, el otro no. Pero a veces después ya está la decisión personal. Claro, ese es el tema. A veces se puede evitar y a veces no se puede evitar. Les digo, hoy en el transcurso de nuestro programa estará en instante Sergio Stampone hablando de ya la composición de listas de cara a las próximas elecciones, donde se va a estar eligiendo en la ciudad de Firmat fundamentalmente concejales. Se van a renovar tres lugares, tres cargos en ese ámbito. Y también Marta Ripoll, hablando del querer, creer, crear, y teniendo en cuenta lo que mostrábamos recién, va a ser candidata a concejal en el segundo lugar dentro de la lista del Frente Progresista. Y hoy lunes, la presencia de Alicia D'Aleva con el micro Señales para la Vida en el día de la concientización vial. O sea, es el día, digamos, de lo que habitualmente trabajamos con Alicia en nuestro programa. A tener en cuenta, y también vamos a tener lo que tiene que ver con la Asociación Benadense de Básquetbol y el tiro. Estamos con el Día del Padre, vamos a tener un PND, pero también tenemos un concurso, que es el nuestro. Por supuesto. Si nuestros queridos compañeros nos habilitan, les vamos a mostrar a dónde tienen que mandar la foto. Exacto. Al Facebook de TDC. Que lo estamos, ahí tienen un mail, que es info@tdconline.com.ar. Esto está claro. Pero si podemos, después vamos a mostrar el Facebook para que directamente lo adjunten ahí. Este es el Facebook de esta señal, Televisión Digital Codificada, búsquenlo así. Adjuntan la foto, la insertan ahí o lo mandan por mensaje y nos llegará la foto del Día del Padre. Envíanos tu foto con tu viejo, esta noche al término de cada bloque la ponemos en pantalla. No te quedes afuera, pasala por Facebook o mail, que te lo estamos dando, info@tdconline.com.ar. Y bueno, mándennos, adjúntenlo ahí, adjúntenle, digamos, los que tienen Facebook, ¿no? Y el que no tenga Facebook le pregunta a alguno de la familia que tenga y lo puede hacer. Y si no, nos envía una solicitud de aceptar y lo vamos a estar aceptando. En este caso pueden poner si les gusta, pueden adjuntar el mensaje y adjuntan la foto como si fuera un mail para el que todavía no ha adjuntado tantas cosas. Teniendo en cuenta, toda esta semana, apuntando al Día del Padre, nos mandás la foto que vos quieras con tu hijo, con tu papá. Una foto del recuerdo también, de cuando eras chico con tu viejo. ¿Por qué no? La idea es reflejar lo que tiene que ver con el Día del Padre y de alguna manera interrelacionarnos, ¿no? Que esta es la idea y la propuesta que tiene TDC para todos ustedes. Y se viene el Día del Padre y Country tiene, por supuesto, también una alternativa para ustedes, para elegir. Country en la esquina de Santa Fe y Entre Ríos. Atención, porque hay 20% de descuento con Nativa, 10% de descuento con tarjetas Santander Río, 10% de descuento con tarjetas APLA y 15% de descuento por pago contado. Atención, porque bueno, es toda la semana en Country Look, en la esquina de Santa Fe y Entre Ríos, donde vas a encontrar toda la variedad pensando en este 16 de junio, pensando en el Día del Padre. Para los chicos y las chicas que salen de la escuela Sarmiento, de la primaria, para ir a ver junto con mamá y papá el regalito, con mamá, básicamente, la abuela, alguno que nos acompañe. Ahí está, ahí está en la esquina, frente a la Escuela Sarmiento. Claro, tal cual, justito cuando salís. Nos vamos a la pausa. Tenemos mucho material. Le dijimos Señales para la Vida con el micro. Hoy en el Día de la Concientización Vial, Marta Ripoll en vivo para hablar más del querer, querer, crear. Y además, Sergio Stampone en instantes con nosotros. Costumbres Argentinas. Talabartería, el lugar donde la identidad de nuestro pueblo está presente.
con una exclusiva línea de ropa para damas y hombres. Mantas, bombachas, chalecos de lana, camperas de lana, suéteres, carteras, billeteras, monederos, todo en cuero, mates, bombillas, bisutería, pashminas, boinas, cuchillería, alpargatas. Y para el trabajo del campo, monturas, estribos, lazos, rebenques, accesorios en alpaca y cuero. Costumbres Argentinas. Carlos Casado 831 Firmat. Haciendo uso racional del gas, evitamos los gases invernaderos, el calentamiento global y el cambio climático. Apaga el piloto del calefactor cuando no lo necesites. Abrigate en lugar de usar en exceso la calefacción. Duchate en lugar de bañarte. Llama a un técnico para limpiar regularmente los quemadores de cocinas y calefactores. Al cocinar, tapa las ollas. En las industrias, mantén los equipos de gas en buenas condiciones. De esta forma, ahorramos gas y cuidamos del medio ambiente. Es un mensaje de Firmat Gas y la Municipalidad de Firmat. Festejemos el Día del Padre. Mandá la foto de tu papá, tu viejo, tu tata, o como lo llames, a info@tdconline.com.ar. Y durante la semana previa al domingo 16 de junio, mostraremos su foto en nuestra programación. De esta forma, saludaremos en su día a todos los padres de nuestra región. TDC, tu manera de ver las cosas. Kickboxing y MMA en Casino Belincue, con 6 peleas a todo nada. Domingo 16 de junio a las 21, anticipadas $50. Belincue Casino Resort. Nueva tarjeta APLA. Más beneficios, más descuentos, más compras, más sonrisas. Beneficios exclusivos para asociados APLA. Cuotas sin interés en más de 100 comercios adheridos. Además, disfrute del 20% de lunes a viernes en La Pichirica, tienda de diseño. 10% de descuento todos los días en Iser Nogar y Calzados Mariela. Martes, miércoles y jueves, 10% de descuento en Country Look. Nueva tarjeta APLA. Gómez Materiales. Todo para la construcción. Stock permanente en aberturas de aluminio, madera y chapa. Servicio de hidrogrúa para entregas de arena y piedra en bolsones. Servicio de volquete. Stock en cerámica, piso y pared. Instalaciones de agua y cloaca. Juegos de baño. Amoblamientos de cocina. Placares a medida. Financiación inmediata con recibo de sueldo. Gómez Materiales. Mendoza 1593. Teléfono 03465-421-545. Firmat. La gripe es una infección respiratoria que se contagia al estornudar, toser o hablar. ¿Cómo prevenirla? Lavate frecuentemente las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubrite la boca y la nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo del brazo. Alimentate bien y toma abundante líquido. Mantén los ambientes limpios y ventilados. Si tenés síntomas como fiebre alta, tos seca, dolor de cabeza, de garganta o muscular, congestión nasal, agotamiento y pérdida de apetito, consultá al médico. Ministerio de Salud. Gobierno de Santa Fe. AXA Herramientas, ferretería, bulonería, jardinería, equipos, soldaduras y plasmas industriales Bluewell, Conarco, grupos electrógenos monofásicos y trifásicos, artículos de jardinería, agente oficial Hecho, Oleomar, hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher, Work, herramientas eléctricas, Bosch, DeWalt, Dremel, Black & Decker, Makita, Skill, herramientas manuales, Baco, Irimo, Celestal, Rucci, cortacésped eléctricas y a motor explosión, seguridad industrial, ropa de trabajo, AXA Herramientas, Buenos Aires 1350, Firmat, Santa Fe, teléfono 03465-422-422, 420-201. Te invitamos a recibir el verano en forma. Reabrió sus puertas el gimnasio de Encofir. Te ofrecemos sala de musculación, rutinas, clases de localizada, yoga, pilates reformer, en camillas. Acércate a nuestro nuevo local en calle Alvear 1145, de lunes a viernes, de 18 a 21:30. Atención personalizada.
En Carrusel encontrarás excelentes marcas en ropa y accesorios para bebés y niños hasta 4 años. Somos el local exclusivo de Facheritos y Por Quererte. Toda la línea de calzados Chapatito, Bebetón, Gordito y Primeros Pasos. Artículos de perfumería Cherubel. También para las mamás, exclusiva línea de camisones y corpiños para amamantar de ¿Qué será? Podés pagar con Cabal, Visa y Mastercard en 3 cuotas sin interés. Y los miércoles con Cabal tenés un 10% de descuento. Carrusel. Visítanos en nuestro local de Boulevard Colón 150 bis. Firmá y encontrá muchas cosas más. Continuada nuestro noticiero, en este caso, bueno, lo habíamos prometido, Eduardo. ¿Cómo no? Estamos en vivo y nos ha venido a visitar el presidente del Consejo, actual presidente del Consejo, Sergio Stampones. Sergio, bienvenido, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches a todos y, bueno, por supuesto, un gran abrazo a todos los firmatenses. Bueno, ya vamos a hablar de lo que fue el cierre de lista, porque probablemente me parece que por estas horas saquemos el evento del fin de semana, digamos, empieza a caminar esta cuestión de ir primero a las internas, que en definitiva no va a haber, pero después lo vamos a hablar, y después a las elecciones futuras. Te tiro un tema porque sé que recientemente estuvieron en la vecinal de... En realidad no en la vecinal, sino en el centro de jubilados, sí, del Fredrickson. El tema es esta idea de esta junta de seguridad, llevarla a los barrios. Bueno, contame un poquitito qué se discutió. Sí, creo que es una buena iniciativa del Ejecutivo Municipal de empezar con estos foros. Creo que es un comienzo que se tenía que haber realizado mucho tiempo antes. Creo que es una metodología que va a ayudar como para empezar a tener el contacto directo con los vecinos. Hoy estuvimos reunidos... que terminó recién en el salón que tiene el Centro de Jubilados, donde hubo participación interesante de los vecinos. Estuvo la policía, el comisario de la tercera, de la cuarta, estuvieron el presidente de la vecinal, bueno, por supuesto el intendente, la mayoría de los concejales, y creo que la dinámica fue buena, fue amena, y también creo que con la presencia de muchos del Ejecutivo, de los vecinos y de casi de la totalidad de los concejales, creo que pudimos dar una buena participación, y creo que de ese trabajo en conjunto, que primero empezó en Barrio Fredrickson, se va a repetir en todos los demás barrios, y creo que es el comienzo de algo que puede ser fructífero para empezar a tomar en serio la seguridad de nuestra ciudad. ¿Se acercó ciudad. La gente? No hubo mucha, pero fue interesante, 20, 25 vecinos, que es importante como para saber cuáles son los problemas inmediatos que tiene el barrio. ¿Y cuáles y, son? Y hubo muchos que se tomaron en cuenta. Primero, creo que ahí se debatió entre lo que falta y las fortalezas del barrio. Y bueno, creo que hubo muchos puntos del cual todos esos puntos se van a tener que ir analizando, y de ahí en adelante creo que va a salir una conclusión positiva. Cuando uno camina por los barrios hablando con gente, por otras tareas, uno me toca caminar, por ahí focaliza algunos problemas. ¿Vos escuchás lo mismo? Digo, porque por ahí la situación, cuando uno empieza a hablar ya con funcionarios y con la fuerza policial, es como que hay una especie de miedo, de respeto, a no, que da la sensación de que no se cuenta todo. Por lo menos yo he visto en algunas de las que se hicieron aquí en el centro esa sensación. ¿Vos crees que está esa sensación de que hay algo más por decir y todavía no se dice? No, creo que este foro fue interesante, se tomaron todos los puntos en cuenta, creo que fue positivo, lo veo como que se puede... y que puede ser positivo para llevarlo a los demás barrios, y que de ahí podemos empezar a trabajar en algo totalmente serio. Y lo más importante, que yo siempre insisto en el tema de seguridad, es el tema de tener bien constituido lo que es la vecinal. Cosas que hoy el barrio Fredrickson sí tiene, y estuvo el presidente de la vecinal,
y creo que eso es importante como para trabajar. Estuvieron todos los actores, uh-huh. y eso es, la verdad que fue importante y positivo, y creo que todos los datos que se recogió de ese foro, creo que va a ser positivo para más adelante. ¿Hay algún planteo? Porque por las redes sociales estuvo dando vuelta mucho el tema de algunos malos tratos de policías con algunos menores. ¿Saltó algo de eso o en realidad no está focalizado en otro lugar? No, se focalizó en los temas puntuales, no en contra de, sino cuáles serían los uh-huh. temas como para empezar a normalizar para poder ayudar a combatir la inseguridad. Uh-huh. Y por el otro lado se vio cuáles son las fortalezas que tiene nuestro barrio Freddison. Uh-huh. Y bueno, creo que la mayoría de los habitantes sabemos cuál es la fortaleza que tiene ese barrio, que es totalmente los vecinos del barrio Freddison están arraigados en el lugar. Uh-huh. Y tenemos un montón de instituciones, tenemos clubes, tenemos iglesia, tenemos centros evangélicos, tenemos jardín de infante, escuela primaria. Es decir, creo que no nos falta mucho como para empezar con el fortalecimiento. Por eso que estos foros creo que fueron positivos. Y para cerrar este tema, sí. La idea es, en lo que hace a los protagonistas, el foro, más allá del vecino de cada barrio que sí. se pueda acercar, ¿va a traspasar la frontera firmatense? Digo, aquellos protagonistas, hablamos en un momento, llegó para la Junta de Seguridad, jueces, policía de Melincué, o la idea es que cada integrante, lo que hace la sociedad firmatense en el día a día, hablamos vecino, hablamos político, estén en esas reuniones. Mira, creo que como primera medida estos foros sirven para ver las debilidades y las fortalezas bien. Que tienen cada barrio en particular. Cuando se termine el trabajo de todos los barrios, de ahí en adelante se unificará el criterio a nivel municipal y ahí entrarían a jugar otros actores, que son los actores provinciales en seguridad, que también se van a tratar de empezar a corregir, a incluirse posteriormente al análisis que se va a hacer en todos los foros nacionales, en todos los foros de cada vecinal, y ahí en adelante tener pautas que van a estar establecidas de cada barrio. Y ahí empezar a tomar, creo que es un puntapié inicial, que yo vengo hablando mucho de la inseguridad en Firmat, y creo que este es un paso como para empezar a entablar un diálogo entre vecinos, ejecutivo, legislativo, seguridad, y creo que es algo que recién hoy comenzó, y bueno, más vale tarde que nunca. Se podía haber hecho mucho tiempo atrás, pero creo que es un vamos por un buen camino. Te traspaso ya lo que cerró el día viernes y domingo, que se terminó de confirmar todo, serán las próximas elecciones, el 11 de agosto, habrá internas. A la gente hay que decirle que no solamente va a votar concejales, sino también dirimirá una interna lo que tiene que ver con diputados nacionales. Sí. ¿Qué es lo que te quedó de ya el conocimiento? Recién mostrábamos las listas, ¿no?, de cómo han quedado convocados o conformados en realidad. Y después esa discusión que fue durante los últimos días, es más, digo yo, en las últimas horas nosotros aquí con Eduardo tratábamos de averiguar cómo han cerrado, van por dentro. Había otra lista. Estaban todos apagados los teléfonos, era difícil. Básicamente para no quedar expuesto que dimos mal tres listas y el PRODE se nos salió al revés. Bueno, para protegernos, básicamente. No dijimos nada equivocado entonces, pero bueno, nos tuvimos que medir, a lo mejor no pudimos tener tanta primicia. Bueno, ¿qué análisis haces de lo que ha quedado? Porque, digamos, de alguna manera, si bien hay que votar el 11 de agosto, se empuja todo hacia la próxima elección. Seguro, bueno, nosotros no vamos a elecciones el 11 de agosto. Firmat no va. No tiene, claro, son todas líneas individuales. Hay que esperar. Pero digo, pensando en la de diputado, la gente tiene que ir a votar el 11 porque hay una interna de diputados. Está bien. Pero pensando en eso, fundamentalmente, que se ha armado todo para más adelante. Tratando de hablar de lo que nos toca a nosotros, que es Firmat, primero tenemos que ver que no haya otra lista, porque todavía puede aparecer. Como en el 2011, que apareció apareció una lista que no se sabía, ni los periodistas ni los que estamos en la cuestión política sabíamos, y apareció. Creo que hoy no. Si vos me decís qué lectura puede haber que no hay internas, creo que son todas bastante sinceras dentro de por qué no hay internas. Y no hay interna por algo muy, creo que se venía hablando,
y que hay distintos factores ideológicos, hay distintos principios, hay distintas metodologías, hay distintas distintos puntos de vista en cómo solucionar problemas. Y creo que se vio reflejado en este armado de lista. ¿Por qué? Porque nadie quiso ir a interna para no mezclarse luego para ir a una general. Creo que eso fue un objetivo. A mí me parece sincero objetivo. Eso. Claro que sí. Teniendo en cuenta las últimas elecciones, me parece porque hay una necesidad de pensamiento único que parece que somos todos iguales. Digo, no somos todos iguales. A mí me parece bueno que se diferencien, que propongan, que el que le toque perder vuelva a su casa, digamos, sin ningún inconveniente. Seguro. Porque le ha tocado ir a una justa electoral, al cual la gente no lo eligió. Seguro. Pero me parece honesto empezar a dividir ideas, porque si no, es como que hay una necesidad siempre de pensamiento único, que puede estar en un lugar, y que es respetable, pero es como mi vecino y yo no transitamos los mismos lugares, y somos gente que nos hablamos. Digamos. Así que bueno, yo creo que vamos a ir a una general, todos pensamos, y todos los que se anotaron en esta carrera política de este año, todos piensan de que le va a ir bien, nosotros también creemos que vamos a hacer una excelente elección, porque creemos que nuestra parte política es de todos, salvo el Ejecutivo que está gobernando. Nosotros pensamos que tenemos un equipo de trabajo para el 2015 y que queremos gobernar en el 2015 y que en este proyecto, bueno, tenemos que ir a elección en el 2013, pero nosotros la verdad pensamos en cómo y qué equipo tener para poder representar a todos los firmatenses en el 2015. Para vos no es una elección menor, porque digamos pensando en que vos renovás tu lugar dentro del Consejo y pensando, ¿sí?, en el 2015, de alguna manera la cabeza de esta corriente renovadora precisamente sos vos, o sea que no es una elección que va más allá del 2013. Y digo esto por primera parte. Y lo segundo, el viernes, si no me equivoco, estuvo Leonel Maximino acá, sí, y le hizo mención respecto a si iban por fuera o por dentro, y dice, bueno, y utilizó esta frase, divide y reinarás, como que en alguna medida al Frente Progresista le favorece que el justicialismo tenga distintas corrientes para estas elecciones. ¿Qué visión tenés vos al respecto? Mira, yo no creo que sea así. Yo creo que hay distintas fracciones políticas que están bien constituidas y que todos tienen votos. Acá se sabe muy bien que hay muy pocas posibilidades de que el oficialismo pueda ingresar dos concejales, o en el caso nuestro de tener la misma idea, es muy difícil. Por supuesto que el oficialismo va a trabajar para eso. Nosotros, ¿hay hipótesis de dos concejales o hay hipótesis de tres concejales diferentes? Exactamente. No hay más chance que eso. Claro, no hay mucho. Así, acá se renuevan tres, van a ingresar tres nuevos concejales. Se sabe que por una cuestión lógica el oficialismo va a ingresar uno. Nosotros creemos y tenemos la posibilidad, y creo y consideramos que tenemos muchas posibilidades de ingresar como concejal nuevamente, en el caso mío. Y las otras fracciones también tienen grandes posibilidades de ingresar otro concejal. Entonces, yo no veo que el oficialismo tenga grandes posibilidades de contar con dos concejales. No, aclaremos que lo dijo Sergio, ¿no? Porque la hipótesis contrasta un poco con la de Leonel. Es mi opinión particular. Decir, por ahí después se toma como que nosotros estamos propulsando. No, acá hay una hipótesis de dos nada, sentidos, que nada. Son las dos valederas, doble concejal para el oficialismo y uno de los otros que va por afuera, o una hipótesis que pueden tener tres concejales de tres lugares diferentes. Son las dos hipótesis que van a circular, con la cual cada uno puede estar convencido, yo creo, con todos los honores y todas las lógicas del caso. Me parece fantástico que todo el mundo crea, que el oficialismo crea que puede meter dos y que cada uno de los demás pueda creer que puede meter uno cada uno. Es valedero. Sí, yo creo que sí. Pero dentro creo de los términos del debate, digamos, lógico de la política, que seguro, con ideas y con cuestiones para proponer, criticar o acertar, está bárbaro. Seguro. Creo que nosotros, si hablamos de nuestro armado, lo hicimos con un espíritu totalmente inclusivo y con un espíritu de contar con los mejores hombres que vinieron y mujeres que vinieron de otras corrientes, de otras agrupaciones. Y estamos hablando que el segundo concejal
de nuestra lista es Carlo Ruggeri, que ya estuvo participando en el año 2009 y con una con muy poca militancia en cuestiones de tiempo, porque no tuvo la posibilidad de inscribirse con anticipación, no tenía un respaldo partidario interesante, le costó muchísimo y hizo una excelente elección. Estamos hablando de Janina Pellegrini Barbich, que es una militante de muchos años en la ciudad de Firmat, donde estuvo representando a un sector partidario, del cual le fue muy bien cuando se presentó. Así que bueno, estamos muy, muy contentos cuando conformamos la Corriente Nacional de la Militancia, donde está trabajando con nosotros el ex concejal Gustavo Altamirano, el ex concejal mandato cumplido del Carlo, lo tenemos engrosando ese espíritu de distintas ideologías, que es Gustavo Battistoni, que estuvo y hasta hace muy poco y a lo mejor está militando con la izquierda, y que para nosotros nos nutre de una manera interesante, del cual estamos muy, muy contentos que Gustavo Battistoni esté en nuestras filas. Estamos hablando de Celeste Miranda, que es la secretaria general de Amas de Casa, del cual fue una iniciativa interesante para todas las mujeres de la ciudad. Estamos hablando como gente joven que va a estar en la lista, que es María Victoria Manín, psicóloga, terapeuta ocupacional, donde está trabajando intensamente en nuestra ONG. Está Franco Mena, que es el que más representa la juventud, y que es bueno, está avanzado en arquitectura. Franco, el hijo de Gustavo, ¿no? De Gustavo. Sí. De Gustavo, por ahí otro Franco Mena. De Gustavo Mena, que está insertado en el club argentino como un gran deportista, y muy posible que muy poco tiempo se reciba y esté trabajando como arquitecto, y eso nos da a nosotros una seguridad de tener gente totalmente preparada para el 2015. Así que la verdad, de parte mía, estoy orgulloso de la lista que tengo, y que podemos representar a la ciudad de Firmat, y creo que vamos a y que le ponemos a disposición del vecino que nosotros podemos ser una gran opción, no solamente para el 2013, sino para poder gobernar en el 2015. Sergio, muchísimas gracias. Gracias por invitarme, y bueno, nos vamos a ver seguido de acá en adelante. Sí, sin ninguna duda, y quedan muchos temas para charlar. Un saludo grande a todos los firmatenses. Ahí está. Una campaña que será más larga, ¿no? Al no tener primaria. Claro. Estaremos viendo hasta mucho tiempo. Bueno, las próximas elecciones. Recordamos, 11 de agosto, interna en la ciudad de Firmat no va a haber, pero sí va a haber que votar para diputados nacionales. Siempre y cuando nos aparezca una lista sorpresa. Bueno, hay alguien que la anotó. Claro, pero por el momento no. Técnicamente no sé si hay tiempo. Habrá que revisar si nosotros chequeamos y no quedó alguno afuera. Bueno, revisar otra alternativa para el Día del Padre. La gente aquí de NACOM, por supuesto. Atención, porque... Sí, ¿quiere decir algo? Espere. ¿Para el Día del Padre? Sí. El Club Freguson cumple 62 años el día sábado. Una cena. Y hay cena y baile, así que bueno, están todos invitados. La tarjeta, 140 pesos. Bueno, bueno. No, está bien, María. Para actúa, que caramba. Dígalo, porque si no... Claro. Quedamos con la gente en NACOM y abajo la propaganda. Un bis de publicidad. No, decime bien. La verdad que me gustaría invitar a todos los firmatenses, que el Club Freguson cumple 62 años. Bien. El día sábado hay cena y baile, una tarjeta de 140 pesos, y bueno, la verdad esperamos a todos los que puedan acceder a esa tarjeta, y los invitamos. Dale, ahí está. Muchas gracias. Ahí está, pasamos el chivo. Y ahora sí tenemos el otro chivo. Ya que dijo chivo, no era chivo. Bueno, era un consejo de la gente de NACOM. Todos los accesorios, la ropa que tu papá habitualmente usa, está en NACOM. Y para este Día del Padre, vos acordate que tenés todas las alternativas.
descuentos con tarjetas de crédito. ¿Eh? Bien. El 10%, sí. Atendido de gran manera por Alejandro, por Nelson, años de trayectoria allí con las chicas también. Tenés todos los márgenes de edad, digamos. Sí. Está el mayor, que es Nelson. Mi suegra me hace regalos de Nacón. Claro, bueno, ahí está. Le agradezco muchísimo. Lo tenés a Nelson, que está en la etapa intermedia, y las chicas, para los más jóvenes. Así que elegí para este Día del Padre otra de las alternativas, que puede ser la de Nacón, insisto, descuentos con tarjeta de crédito, 10% con tarjeta del Banco Río, Santander y APLA. Después tenés 15, 20% de descuento en otras tarjetas. Después te lo vamos a estar contando nuevamente en el consejo. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Estará la misma, estará Alicia Daleva con nosotros, hablando de su micro, Señales para la Vida, y también estaremos con Marta Ripoll en vivo, Balance, el Querer Crear, estaremos con Maestros de la Vida, los de la ciudad de Firmat, poniéndolos en pantalla, y bueno, hablando un poco también de estas elecciones con Marta, porque es la número 2 en el listado del especialismo, del Frente por el Sistema. Y recuerden también, en el Día del Padre, nosotros queremos asociarnos con esta idea de que ustedes nos manden una foto. Le vamos a mostrar el Facebook de Televisión Digital Codificada o el mail, que lo van a poner en pantalla también. Ahí está, info@tdconline.com.ar, o si no, en el Facebook de Televisión Digital Codificada, adjuntan la foto, la envían o la incrustan ahí directamente y ponen soy Juan Carlos y mi papá Mariano, por ejemplo. Yo pongo soy Eduardo y mi papá Jorge, por ejemplo. Muy bien, ahí está, lo pueden hacer. Toda la semana, nosotros la idea es que bien vayan llegando, lo vamos a ir poniendo en el aire, adelantándonos al Día del Padre, que va a ser el próximo domingo. ¿Pausa? Pausa. Ya regresamos. El canal Blas Parera es una de las mayores obras de infraestructura en toda la región, realizada a través de una gestión de nuestra municipalidad. Con una inversión de 14 millones de pesos por parte de la provincia, el canal ubicado en el barrio Fredrickson escurrirá más del 80% de los desagües pluviales de toda la ciudad. De esta forma se evitarán inundaciones, contribuyendo al bienestar de todos los firmatenses. Municipalidad de Firmat. Intendente Lionel Maximino. Pensamos en todos. Moderniza tu living cambiando tus sillones. Ingresá en www.rglivingdesign.com.ar y elegí la variante que buscas. Seguinos en Facebook, RG Living Design, o llamanos al teléfono 03465-154-17173. Carreras. Fierromec Firmat. Venta de hierro en general, chapas lisas, negras y galvanizadas, chapas para techos aluminizadas y de color, y también perfiles C, metal desplegado, mallas e hierros para rejas, tejido romboidal para alambrados, caños estructurales, planchuelas, ángulos, hierros T, doble T, redondos y cuadrados, macizos, laminados y trasfilados en distintos aceros, entrega a domicilio sin cargo. Dirección, Ruta 93, kilómetro 0,5. Telefax 03465-423-170. Email, fierromeca@arnet.com.ar. Firmat. Más le pedís, más te da. Cosechadora Vasali AX7500. Calidad de trilla en cualquier condición de cultivo. La Bloquera Municipal es una iniciativa del intendente Leonel Maximino que busca facilitar el acceso a la vivienda propia a través de la entrega de ladrillos de hormigón a vecinos en situación de vulnerabilidad. Más de 4.000 bloques mensuales son otorgados de manera gratuita a las familias, luego de la evaluación e informe socioeconómico de las trabajadoras sociales. Municipalidad de Firmat. Pensamos en todos. MEF, un negocio con más de 25 años de trayectoria. Líder en distribución de materiales eléctricos y de iluminación.
todo en insumos para el hogar, el comercio y la industria. MEF es el lugar más completo en Firmat y en toda la zona, con una amplia variedad de productos y marcas. En su amplio local podés encontrar veladores, lámparas de pie, apliques, plafones, colgantes, arañas. Además, cables para instalaciones hogareñas e industriales, tableros, motores eléctricos, lámparas, fichas industriales, térmicas y cortacorrientes. Amplia variedad en lámparas bajo consumo y lo nuevo en lámparas LED. Materiales eléctricos Firmat. Avenida Cincuentenario y Ruta 33. Teléfono 03465-423-829. Festejemos el Día del Padre. Mandá la foto de tu papá, tu viejo, tu tata, o como lo llames, a info@tdconline.com.ar. Y durante la semana previa al domingo 16 de junio, mostraremos su foto en nuestra programación. De esta forma, saludaremos en su día a todos los padres de nuestra región. TDC, tu manera de ver las cosas. Costumbres Argentinas. Talabartería, el lugar donde la identidad de nuestro pueblo está presente. Con una exclusiva línea de ropa para damas y hombres. Mantas, bombachas, chalecos de lana, camperas de lana, suéteres, carteras, billeteras, monederos. Todo en cuero. Mates, bombillas, billuterí, pashminas, boinas, cuchillería, alpargatas. Y para el trabajo del campo, monturas, estribos, lazos, rebenques, accesorios en alpaca y cuero. Costumbres Argentinas. Carlos Casado 831 Firmat. Super Promos. Aires acondicionados frío-calor. 10 cuotas sin interés. Contado, 25% de descuento. Muebles y colchones, 10 cuotas sin interés. Contado, 20% de descuento. Créditos personales, mínimos requisitos y en el acto. En el mes del padre tenemos el regalo que él se merece. LED Noblex 32, más un celular de regalo. 18 cuotas de 285 pesos. Afeitadora Brown Series 3, 12 cuotas por 57.90. En Petenati Hogar, todo es más fácil. Nueva tarjeta APLA. Más beneficios, más descuentos, más compras, más sonrisas. Beneficios exclusivos para asociados APLA. Cuotas sin interés en más de 100 comercios adheridos. Los viernes, 10% de descuento en tienda La Unión y Picolino. 7% de descuento en distribuidora GF. Hasta 4 cuotas sin interés en Romegial y Motos para la compra de tu casco reglamentario. Nueva tarjeta APLA. Maderera Colón. Techos, maderas nacionales e importadas, fibrofácil, melaminas, fenólicos, chapadur, machimbre, aislante y cielo rasos y sober. Representante de vigas multilaminadas Wood, herrajes para muebles y obras, salamandras Tromel, muebles de jardín. Como siempre, todo el asesoramiento y la mejor atención. Visítenos en Avenida Cincuentenario 1550, teléfono 422-695, fimcolon@yahoo.com, www.madereracolon.com.ar. Jorge Mencucci, minoristas en productos de limpieza, todo lo que necesitas para tu hogar y empresa. Delivery, teléfono 03465-156-57314, 156-69611. Jorge Mencucci, el poder de la limpieza a tu alcance. Continuidad de nuestro noticiero y bienvenida. Buenas Alicia. Noches. ¿Cómo le va? Y contenta de estar acá y recordar que hoy 10 de junio es el día de la seguridad vial. Ese es el. Yo hablaba de concientización vial. Digamos. No, es el día de la seguridad vial y no lo voy a decir yo el porqué, sino que después estuvimos con gente de Cruzada Solidaria, estuvimos con Marisa Gregory, que es una docente que se incorporó hace muy poquito a Cruzada Solidaria, y con su presidenta Mercedes Giordano. ¿Por qué te digo que no voy a decir yo el significado? Porque Marisa nos va a contar ahora,
¿Cuál es el trabajo que está haciendo? Y en uno de esos videos después los niños explican el motivo de esta fecha. Podríamos ir a la entrevista de Marisa Grego. Junto a Cruzada Solidaria estamos trabajando a las escuelas. Integramos, hacemos un proyecto integrado con las escuelas. Estamos convocando a los alumnos y maestras que están trabajando en educación vial para el uso responsable de la bici. En este caso nos interesa que los chicos aprendan a hacer, ver que eso es un vehículo, que lo tienen que usar como tal y que hay un uso responsable en eso. La propuesta que largamos desde Cruzada es que ellos lo traten al tema en el salón, vean de qué manera pueden comunicar, dar consejos, acompañar a los que recién se inician en la bici y a los adultos, porque la idea también es que los adultos estén atentos a todas estas conducciones que hacen sus hijos y los adultos que acompañan con respecto al comportamiento que tiene la bici, esto de andar todos juntos e invadir los espacios que es de todos, esto de usarla de una manera como juego, que es tan peligroso y tan riesgoso para ellos como para terceros que están circulando. El objetivo último es este, es el que cambien conductas que no sean riesgosas. Hasta ahora tenemos dos con las que ya trabajamos, una la Escuela 9 de Julio y otra la Escuela Roque Basali, la 1285, en donde los chicos han hecho un trabajo maravilloso con las maestras. Están convocadas ya también Escuela Fredrickson, Escuela Evita y Escuela Sarmiento. Sí, las cinco escuelas primarias. Está presentado en el Consejo Deliberante, ¿no es así?, para que se reglamente cómo se debe usar la bicicleta por ordenanza, inclusive que se le ponga a la bicicleta, no digamos un patentamiento, no es con fines de lucro, sino algo que identifique a la bicicleta, que colaboraría también en la parte de robos y que encontrado un niño en contramano, se le haga saber al padre y se tomen los recaudos y las medidas. Ese es uno de los principales proyectos que arrastramos. Nosotros en este momento estamos abocados a un proyecto sobre un relevamiento de datos de accidentes con bomberos, se lo vamos a dirigir a bomberos, a tránsito, al hospital y a la policía, donde queremos saber en qué lugares de la ciudad, qué días, en qué horarios y con cuánta gravedad se suceden esos accidentes para tener un panorama, ¿no es así?, donde poder atacar dónde se producen esos accidentes y si hay algún motivo desencadenante, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, importante lo que dijeron la docente y la presidenta de Cruzada Solidaria, Mercedes Giordano, y el trabajo que están realizando. Se está plasmando este trabajo en radio, bueno, nosotros acá en el cable, y vamos a ver unos videos que donde trabajaron alumnos de la Escuela 9 de Julio y la Escuela 1285. El consejo de mi bicicleta. No me hagas hacer piruetas. No cruces entre los autos conmigo. Condúceme en línea recta y no en zigzag. No me lleves en contramano. Recuerda, yo, tu bici, soy un vehículo. Llévame siempre por la derecha. Cuidado. Los autos estacionados pueden abrir una puerta y lesionarnos. También debes tener cuidado y estar atento porque pueden arrancar de golpe y chocarte. Atención, si viajas con tus amigos, hacelo en fila india. No circules por la vereda. Respetemos al peatón. Agradecemos la participación de Fabricio, Gabriela, Sirley, Sofía y Milagros, alumnos de la Escuela 9 de Julio en su 90º aniversario. Si andás en bici, atención, circulá siempre por la derecha. Antes de cruzar una calle, detente o disminuí la marcha. Debes ser respetuoso de todas las señales de tránsito. Respetá las indicaciones de los semáforos. Si viajas con amigos, deben ir uno detrás del otro, en fila india. Nunca circules en contramano. En las esquinas, los peatones pueden cruzar primero. Debes asegurarte que te vean en todo momento, usar ropa clara y tener en tu bici alguna luz. En el mes de la seguridad vial, agradecemos a los alumnos.
Joel, Bruno, Antonella, Araceli y Paula, de la escuela 1285 de quinto grado. ¿Sabías qué? Cuando elegimos una bici hay que tener en cuenta el rodado, es decir, el tamaño. En la ciudad, la bicicleta de paseo es la más recomendada. La bicicleta de montaña nos obliga a soltar el manubrio para poder ir en posición erguida, pero implica mayores riesgos. En la bicicleta de competición notamos que están desprovistas de algunos elementos de seguridad para ofrecer menos resistencia al viento y ser más ligeras. Somos los alumnos de quinto grado de la escuela 1285 Roque Basali y estamos participando del uso responsable de la bici. Un 10 de junio, pero de 1945, se decidió cambiar el sentido de circulación de nuestro país respecto a la conducción inglesa. A partir de allí, se declaró esa fecha como el Día de la Seguridad en el Tránsito. La trágica realidad vial que hoy nos toca vivir hace necesario que se aúnen esfuerzos para combatir este flagelo. Somos los alumnos de quinto grado de la escuela 1285 Roque Basali. Cruzada solidaria por la vida. Realmente un material muy importante donde han trabajado estos alumnos de la Escuela 9 de Julio y 1285. Y bueno, acá lo importante es que se aplique lo que dicen los niños, porque lo que podemos observar diariamente son distintas maniobras que son muy peligrosas para nuestra vida. Vamos a la segunda parte donde Mercedes Giordano continúa hablando de los proyectos que se están llevando a cabo en Cruzada Sol. Yo creo que es importantísima la educación vial en los niños y en este momento quiero destacar el ingreso que se hizo este año de Marisa Gregory a Cruzada Solidaria por la Vida, porque aparte de ser una gran persona es una excelente docente que lleva a la escuela, aparte de los conocimientos y la teoría conceptual, ¿no es así?, que lleva vida a la escuela. Y yo creo que cuando un niño recibe de su maestra el decirle no vayas en contramano, no lleves chicos en el caño de la bicicleta, es muy distinto a que se lo digan otras personas. Y más importante aún, que ese niño puede ser transmisor y comprometedor con su familia. Y por último, Mercedes, ¿qué mensaje dejarías a la comunidad firmatense sobre lo que nos llama tanto la atención, ¿no es cierto?, el tránsito hoy en día? Bueno, en vísperas del 10 de junio será el Día de la Seguridad Vial. Yo lo que llamo a la reflexión a la gente que, por más que municipalidad, por más que autoridades, por más que gobiernos, por más que hagamos todos los proyectos que hagamos, que Cruzada Solidaria por la Vida hace 12 años que viene ininterrumpidamente trabajando por la educación vial, si no hay una concientización personal de el amor a la vida, es muy difícil conseguir cosas. Bueno, ¿qué te pareció, Javier? El mensaje final es realmente llega, es real, digamos, está en cada uno también. Sí, sí, porque por más que el Estado, por más que los controles, hay que cambiar nuestra conducta. Y bueno, sí, antes de finalizar... No sé si vas a hacer mención a eso, pero te pregunto dos cosas. Una tiene que ver con la neblina, lo marcaba Eduardo en el inicio y había imágenes. Y la otra, un hecho lamentable del fin de semana, fue la triste noticia con este accidente cercano a la ciudad de Firmat, cerca a Miguel Torres más precisamente, que terminó con la vida de tres personas, dos jóvenes de la ciudad. Sí, puntualmente no vamos a hablar del accidente, sino que lo que vamos a solicitar desde aquí, desde el cable, es que, por favor, en Bombal hay muchos jóvenes, me han dicho jóvenes conocidos, no sabe lo que es Alicia, la salida del boliche, chicos cruzando la ruta, autos en las banquinas. Entonces, sabemos que en Bombal están trabajando bien en tránsito. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no apuntan más a los controles de alcoholemia? Porque realmente este fue un accidente fatal, pero están sucediendo otros accidentes. La semana anterior sucedió con un remis que traía un grupo de chicas y que realmente se salvaron, porque también se encontraron con alguien que venía un poquito alegre,
por no decir tomado, y bueno, perdón la expresión, pero sin comerla ni beberla, estas chicas tuvieron un accidente que felizmente no hubo daños físicos ni materiales. Sí, digamos, en este caso teniendo en cuenta, digamos, habitualmente, digamos, el viernes, hoy por hoy en la ciudad de Firmat, no hay una alternativa de salida. Hay muchos jóvenes que están viajando. Sí. La ruta es realmente peligrosa. Y es como que hay lugares que se ponen de moda. En estos momentos... Sí, en Mombal está ese lugar. Está ese lugar que, bueno... Sí, que tomar ese dato como un dato a tener en cuenta para prevenir, ¿no?, el tema del control de alcoholemia a la salida. Conocemos a la gente de Mombal que trabaja mucho. Bien. Bueno, tendrán que intensificar los controles de alcoholemia. Alicia, y tema neblina, fundamental. Tema neblina, por favor. No luces altas. Ahí no luces altas, no usen las balizas, porque las balizas indican detención. Claro. Y eso es un problema. Sepárense, la línea de distancia de auto es unos 3 segundos, hay que tratar de ir separado. Lamentablemente en nuestra ruta no todas tienen a tu derecha la línea blanca marcada, pero esa es una guía. Sí. Y cuando vemos una B invertida, eso está significando que no debemos superar los 40 kilómetros. Y cuando vemos la doble B invertida, quiere decir que no debemos superar los 60 kilómetros. Bueno, bien, acá me mandan un mensajito que dice, controlen la ida y la vuelta. Y también, y el tema de las previas son sería bravas, importante, sería importante que desde aquí, desde tránsito, como dice ese mensaje, estaría interesante ponerse a la salida, claro, a la salida y hacer los controles, porque sabemos muy bien que la previa es la parte donde más beben. Alicia, muchas gracias. Nuevamente, bueno, nos encontramos los saludos los dejamos para la próxima. Sí, dale, que estamos hoy muy cargados. La gente, tu gente que te sigue habitualmente, tus fans, lo van a saber es entender. Es que se me enojan, si no. No, por supuesto, hay que mantener siempre la quintita ahí. En este caso, el consejo tiene que ver con country. Atención, porque se viene el Día del Padre. Te contamos que es una de las alternativas y country tiene para este Día del Padre. Atención, porque dice que el viernes nos van a mandar un regalo para estar sorteando entre todos aquellos televidentes. Así que, a prestar atención al PNT de country. Y por favor, ten en cuenta esto. 20% de descuento con Nativa, 10% con tarjetas del Santander Río, 10% de descuento con tarjetas APLA y 15% de descuento por pago contado. Descuento y descuento en country, El Día del Padre lo podés vivir en country, en la esquina de Santa Fe y Entre Ríos. Bueno, lo integramos a Eduardo. Y están llegando muchas fotos, estuve en producción. Bien. Muchas fotos van llegando, muchas de Firmat. Ah, bueno. Así que funciona bárbaro el tema, rápido se ve que... Pero necesitamos más de afuera, porque nosotros ya conocemos muchas caras de Firmat, queremos conocerlos de afuera, que nos aclaren cortito quiénes son, de qué lugar, para un poco también entablar esta relación, porque no sabemos a veces desde hasta dónde nos están mirando hasta que nosotros salimos, claro, a hacer los móviles en la región. Ahí está el mail, info@tdconline.com, ese es nuestro punto. Y están entrando mucho por Facebook. Con el mensaje de Facebook ya entraron muchas fotos y nos dimos cuenta que son todas de Firmat porque es gente que uno conoce. Bueno, necesitamos que nos manden de afuera también para ir equilibrando. Ahí está, tienen tiempo durante toda la semana, pero está bueno que se apuren así. Televisión digital codificada, así se busca el Facebook. Dale. Televisión. Está con nosotros Marta Ripoll, quien, bueno, me imagino que debe estar contenta, ¿no? Cansada tal vez, sí, pero contenta de lo que ha vivido la ciudad de Firmat este fin de semana. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Sí, estamos realmente felices. Han sido 4 jornadas intensas, muy intensas, pero realmente con una respuesta maravillosa de parte de la gente. De la gente de Firmat y de todas las de las 15 localidades que integraron esta microrregión en este programa que se llama Querer, Querer, Crear, que lo vivimos durante este fin de semana. Así que estamos orgullosos de que realmente el Ministerio de Innovación y Cultura haya reconocido en nosotros el trabajo y la gestión que venimos desarrollando en cultura desde hace mucho tiempo y han depositado en nosotros esta confianza de decir, bueno, este programa itinerante lo vamos a desarrollar y lo vamos a llevar a cabo en Firmat. Y de hecho me parece que con las 4 jornadas que vivimos hemos de alguna manera dado la respuesta que el Ministerio estaba pidiendo. Sí, porque además agregó una jornada, que decía, debido a la demanda por la cantidad de artistas, ¿no? ¿Qué cantidad de gente tenés? O si pudieron hacer un cálculo, ¿no?, de lo que pudieron pasar, teniendo en cuenta del jueves al domingo. De acuerdo a la experiencia de la gente que es la organizadora, nos estaban comentando que ellos calculaban que tiene que haber habido una circulación de entre 20.000 y 25.000 personas.
hubo mucha dinámica, ellos nos venían diciendo esto, la gente circula mucho, no es que se instala en el lugar a ver el espectáculo y se queda allí, sino que circula, va a las muestras, vuelve, va al bar, vuelve, escucha o participa o presencia el artista que quería, vino a ver y de pronto después se levanta y se va a otro lado. Realmente en el galpón había 1000 sillas y podemos dar cuenta de que desde el jueves, que eran todos artistas locales, que se tuvo que ampliar por la cantidad, que hubieron más de 2.350 inscriptos, hubo que agregar el jueves. Desde el jueves la ciudad de Firmada acompañó realmente a los artistas locales, porque el jueves fue íntegramente con artistas locales. Y después, siempre y en algunos momentos hasta realmente la capacidad del galpón excedió, porque estaba completamente colmada la cantidad de sillas y además en el fondo había muchísima gente parada. Y el sábado me dijeron que estuvieron hasta las altas horas, ¿no? Sí, fue largo. Se estuvo hasta las 5:30 de la mañana. El domingo fue el viernes hasta la 1, el jueves. El viernes fue hasta las 2:30 de la mañana, el sábado hasta las 5 de la mañana, 5:30. Y bueno, ayer terminó a la 1, así que fueron jornadas intensas, como decía, ¿no? Con mucho protagonismo, mucha participación de la gente, ¿no? Un punto de lo que fue querer crear, no sé si diferente, pero que marcaba un quiebre, sobre todo en lo emocional, fue esto de la elección de los maestros de la vida. Dame una introducción de cómo se eligió en la ciudad de Firmat, porque lo vamos a compartir este momento, digamos que fue el cierre casi, los de Firmat fueron los que cerraron esta entrega. ¿Cómo se determinó la elección en Firmat? Nosotros lo hicimos a través de las instituciones intermedias. Se invitaron a casi 95 instituciones intermedias de la ciudad a que eligiesen a una persona para ser reconocidos como maestros de la vida. Como respuesta tuvimos 34 sobres, en donde uno de ellos tenía doble, porque bueno, justo dio la casualidad que fue concretamente en la parroquia, que la gente votó de manera personal, que hubo un empate, entonces ellos presentaron dos de sus candidatos. Así que a partir de allí es que con la presencia de las instituciones votadas y otras instituciones y una escribana, se hizo apertura de los sobres, y desde de allí salieron justamente estos dos maestros de la vida, que fueron Daniel Verdavid y Diego Zavala. Te invito a compartir y les invito a compartir a ustedes lo que fue ese momento. Muchas gracias. Cantor de pueblo chico, artesano de la palabra, cada pago tiene el suyo. En Firmat, el maestro de la vida se llama Diego Zavala. Un ratito ahí cuando estábamos actuando, se me vinieron muchas cosas a la cabeza, será por eso que por ahí le pifié algún tono, pero realmente estoy muy agradecido principalmente a los que me aguantan, que son mi familia, mis hijos, a mis músicos, Vladimir, Emiliano y Diego y Cecilia, a la comunidad, porque sin las fiestas que organizan nosotros, los que nos llamamos artistas, no tendríamos el lugar que necesitamos para poder expresar lo que hacemos. Y bueno, muchísimas gracias a todos por todo lo que han hecho, por todo lo que me han dado a lo largo de todos estos años. Muchísimas gracias. Muy bien, fuerte el aplauso para Diego Zavala. Maestro de la vida de Firmat, el señor Daniel Verdavid. Mi pueblo de Firmat no hace más que
demostrar una vez más su generosidad, haberme distinguido con semejante designación. En realidad, no sé si soy merecedor a ello, pero es verdad que me hace sentir muy feliz. Feliz porque a esta altura de mi vida siento el compromiso de seguir transmitiendo valores, y esta designación no hace más que sumarme un nuevo compromiso, continuar, tratar de mantener una trayectoria de vida y una conducta que justifiquen esta designación. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones. Bueno, ahí estaba, precisamente este momento muy especial que se vivió en la noche, muy emotivo. Fue un momento muy emotivo, y justamente la justificación, porque nosotros debíamos hacer una justificación. La justificación de Diego fue un trabajo, un escrito que hizo Mariano cuando se hizo la presentación de su material, de su CD el año pasado. Así que sumó como una cuota más de emoción. Realmente se lo venía muy emocionado Mariano y a todos, ¿no? Por esta designación, y realmente ha sido muy merecido, y estamos felices, no solo de las cuatro intensas jornadas, como decía al comienzo, sino también de esta elección y este momento que compartimos. El galpón estaba lleno, con la gente muy contenta. Además, en la provincia le entrega una estatuilla, preciosa estatuilla, hecha de hierro, que justamente es de un artesano nacido en la Isla de los Inventos. Un poco cuando ya estábamos esperando, le preguntaba a Chiqui, y justamente me comentaba, es como que le suma un elemento más, ¿no? Es un joven en una situación de vulnerabilidad que empezó a trabajar, a vincularse con la Isla de los Inventos, y ahora es un artesano en quien la provincia deposita justamente las estatuillas de los maestros de la vida, ¿no? Un detalle desde lo técnico que por ahí llamaba la atención cuando entrábamos, acostumbrados a encontrar el escenario sobre ese lado. Seguramente deben haber tenido una lógica ellos, porque cuando instalan el Querer Crear, digamos, la muestra en diferentes lugares, ellos determinan técnicamente qué es lo que es más aconsejable para su trabajo. Y el escenario estaba al otro lado porque quedaba bien también, digamos. Me pareció algo, un detalle, pero que sorprendía a los que conocemos el galpón. El que venía afuera no le cambiaba en lo más mínimo. Ellos determinan, digamos, en el armado, cómo quieren trabajar. Sí, así es. En realidad, la idea de cambiarlo de lugar tuvo que ver con el lugar del bar. El lugar central desde el ministerio, desde el gobierno, es el bar, el lugar de encuentro. Mira qué bien. Con la intención de que la gente llegue al predio y con lo primero que se encuentre que sea con el bar. Uh-huh. Y que desde allí... Que es un lugar de encuentro. Sí, exactamente, se vaya a cualquiera de los otros espacios. Entonces, en función de eso, es que se resolvió, porque si nosotros apenas, si se ponía el bar como estuvo uh-huh. ubicado, y de apenas uno entraba a la... y se cambió de lugar la apertura de la puerta, entonces directamente iba a entrar y se iba a chocar con el escenario. Entonces por eso tuvo la decisión de cambiarlo de lugar, y que además se aprovechó el espacio y el piso que había al lado del galpón para hacer los camarines. Uh-huh. O sea que... Interpreté que había una lógica, pero no sabía cuál. Tiene que ver con esto, ¿no? Con la idea de pensar de que este programa, el objetivo fundamental es el encuentro. Y entonces el territorio de encuentro, que es el bar, uh-huh. tiene que ser el lugar central, para que justamente la gente circule a partir de ahí. Uh-huh. Mañana vamos a tener, hicimos nota también a Chiqui González y a Mariano Panichelli, hablando un poco de lo que fue este evento. Pero digo, ¿qué te dejaron ellos y qué te dejó la gente de la región que se llegó a firmar y pudieron charlar de lo que vivieron, ¿no? En este fin de semana, digamos, porque para todos era nuevo. Sí, realmente nosotros... el año pasado, después que estuvo el Querer Crear en Villa Cañas, comenzamos con una tarea de gestión, diríamos, en intentar de que el Querer Crear estuviese aquí en Firmat. En una oportunidad el intendente tuvo una reunión con Chiqui y justamente le planteó esto, de que nosotros estábamos dispuestos y íbamos a hacer el gran esfuerzo para que el Querer estuviese en Firmat. Y bueno, a partir de ahí es que ya ahí... empezamos a pensar en cómo había que trabajarlo, porque como vos decís,
Nosotros tuvimos más de 210 personas alojadas en Firmat, que vinieron de otras localidades, desde Villocampo, un colectivo íntegramente de gente de Villocampo, Villa Guillermina, del norte de la provincia de Santa Fe. Después hubieron algunos del sur y algunos del centro, pero la mayoría fue gente de que estuvieron alojados en la escuela especial, por ejemplo. Entonces, a partir del momento que empezamos con la gestión, veíamos cómo íbamos a hacer para alojarlos, porque la intención, además nuestra, es que la gente se sienta como en casa, que realmente sean bien recibidos. Y paralelamente a todas las actividades que había desarrollado, hubo una reunión en donde participaron en el hall municipal el sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 10 de la mañana todos los representantes de los otros querer. Claro. Entonces toda esta gente de Villocampo, de Carlos Pellegrini, de Las Rosas, de Villa Guillermina, la gente de Villa Cañada, Santa Isabel, Carreras, El Hortondo, estuvimos compartiendo estas dos jornadas de intercambio y de encuentro, que en realidad desde el Ministerio, desde la Chiqui, desde Jorge, es como el núcleo central de este programa. El espectáculo, el encuentro estuvo buenísimo, fue para nosotros fundamental, pero la idea es este espacio de encuentro, este espacio de conocerse, de conocernos, para realmente armar una verdadera red cultural en la provincia de Santa Fe. Y bueno, lo que en esas reuniones nos transmitieron es justamente cosas muy bellas de Firmat, cosas que a lo mejor uno como lo recorre todos los días no los ve. Me hablaron de una ciudad muy prolija, de una ciudad muy limpia, muy ordenada, de la cordialidad de la gente. Hubo gente que a lo mejor andaba por el centro y necesitó calentar agua para un mate, golpearon una casa, la gente los recibió con cordialidad, les calentaron el agua, les indicaron hacia dónde se debía ir. O sea que hubo realmente de parte de la ciudad una apertura hacia todos estos visitantes. O sea, para mí eso fue realmente, me sentí muy orgullosa, ¿no?, de que Firmat se haya abierto así para recibir a todos estos visitantes. Y desde la Chiqui, por supuesto, bueno, el sábado escuchamos su mensaje, que fue muy conmovedor, y ahí en este encuentro también, en donde en realidad ella lo que da cuenta es de esta idea de que la cultura sea el corazón de esta red santafesina, ¿no? De que este encuentro y esta convivencia en paz de la que tanto se habla se fortalezca a través de la cultura, ¿no?, y de los lazos y del conocernos y reconocernos en el otro. Así que nosotros nos dejó muchísimo el querer. La experiencia de un trabajo de mucha organización, un trabajo realmente con muy buena coordinación de parte de todo el equipo de cultura de la municipalidad, muchas horas de trabajo. La respuesta a las instituciones intermedias, los clubes, las escuelas abrieron sus puertas, el centro de jubilados, la biblioteca popular, nosotros, en todos esos lugares se desarrollaron talleres, todo el mundo estuvo, el centro tradicionalista dispuesto, el club argentino, todos dispuestos a colaborar de una u otra manera. Y además, la respuesta del público, que realmente fue maravillosa. Marta, yo te quiero agradecer la presencia aquí. No tenemos más tiempo y ha sido un programa extenso, pero no puedo dejar de preguntarte porque, digamos, tenemos que cambiar de tema. Vamos a seguir teniendo más del querer crear con más entrevistas. Digo, se han presentado las listas para las próximas elecciones y tu nombre aparece en el lugar número 2 de la lista del Frente Progresista. Bueno, contame un poco cómo se da esta incursión a la posibilidad de ser concejal, alguien que viene ya trabajando en la gestión Torres dentro del Frente. Bueno, fue una decisión, no fue fácil tomar esta decisión, porque yo vengo haciendo todo este trabajo durante tanto tiempo y realmente uno se apropia de los espacios y entiende, por ahí se equivoca en pensar de que los espacios son de uno y no pueden ser de otro, ¿no? Pero también siento un compromiso con la militancia, ¿no? Me parece que todos tenemos que en algún momento poder poner en juego la gestión, en el sentido de decir, poner en la mesa de las urnas a ver qué es lo que la ciudad opina sobre el trabajo que desarrollé. Entonces, en ese punto es que me pareció interesante esto de ser parte de la lista del Frente Progresista.
Todavía no se ha presentado, no sé si estoy cometiendo algo, diciendo algo que a lo mejor no corresponde, porque bueno, la presentación va a ser el viernes, pero bueno, yo voy a integrar la lista de... O sea, figura dentro del Consejo Electoral. No está la presentación, pero están los papeles, sí, ¿sabes? Sí. Que es lo que marca la realidad. Y bueno, con este compromiso, así como lo hice en su momento, yo no era una militante partidaria y el doctor Torres me invitó a ser parte de su gestión y creo que lo hice con mucha responsabilidad y mucho compromiso. Entonces, bueno, pondré el mismo compromiso y la misma responsabilidad en la gestión y en ser concejal, que seguramente lo voy a hacer. Así que, bueno, este es un poco el planteo que yo hago, ¿no? Y además, por una cuestión, otra de las cosas que estuve pensando en relación a esta decisión tiene que ver con que yo confío mucho y apuesto mucho al proyecto de este gobierno, del gobierno municipal. Hemos puesto mucho por esta gestión, puntualmente en el trabajo que se hace en cultura y en educación y en infancia. Entonces, porque deseo de que siga este gobierno, es que... bueno, voy a trabajar para que así sea, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo. Seguramente a partir de ahora el camino de la entrevista se orientará más. Perdón por la disfonía y todo, porque bueno, esto es fruto del agotamiento de estos 4 días de todo este trabajo. Con miel. Sí, un té con miel. Caramelo de propóleo también. Ahí está, también podría ser. Marta, muchas gracias y a descansar. Un día nada más, después seguramente volver al trabajo. Es así. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a la pausa, sí. Recordando que manden su foto, el Facebook es Televisión Digital Codificada, ya vemos, si estuvimos antes cotejando con producción, se mandan vía mensaje, se mandan la foto, y queremos fotos de la región, básicamente nos están llegando muchas de Firmat, ahí lo tienen en pantalla. Pensando en el Día del Padre, por claro, si no lo dije. Claro, claro, fotos con papá, algunos dicen, ya acá estoy con mi papá, otros dicen, Juan Carlos y Pedro, todo lo que quieran poner, y si no, por mail, info@tdconline.com.ar. En la familia seguramente hay alguien, uno de los 4 o 5 que integran la familia, que tiene Facebook, sobre todo los hijos. Así que lo podemos utilizar. Bueno, entonces es mucho más rápido, mucho más directo. Pausa, ya regresamos con el título de la Benadense. Festejemos el Día del Padre. Mandá la foto de tu papá, tu viejo, tu tata, o como lo llames, a info@tdconline.com.ar. Y durante la semana previa al domingo 16 de junio, mostraremos su foto en nuestra programación. De esta forma, saludaremos en su día a todos los padres de nuestra región. TDC, tu manera de ver las cosas. El canal Blas Parera es una de las mayores obras de infraestructura en toda la región, realizada a través de una gestión de nuestra municipalidad. Con una inversión de 14 millones de pesos por parte de la provincia, el canal ubicado en el barrio Fredrickson escurrirá más del 80% de los desagües pluviales de toda la ciudad. De esta forma se evitarán inundaciones, contribuyendo al bienestar de todos los firmatenses. Municipalidad de Firmat. Intendente Lionel Maximino. Pensamos en todos. Moderniza tu living cambiando tus sillones. Ingresá en www.rglivingdesign.com.ar y elegí la variante que buscas. Seguinos en Facebook, RG Living Design, o llamanos al teléfono 03465-154-17173. Carreras. Beck Firmat, venta de hierro en general, chapas lisas, negras y galvanizadas, chapas para techos aluminizadas y de color, y también perfiles C, metal desplegado, mallas e hierros para rejas, tejido romboidal para alambrados, caños estructurales, planchuelas, ángulos, hierros T, doble T, redondos y cuadrados, macizos, laminados y trafilados en distintos aceros, entrega a domicilio sin cargo. Dirección, Ruta 93, kilómetro 0,5. Telefax 03465-423-170. Email, fierromeca@arnet.com.ar. Firmat. Super promos. Aires acondicionados frío-calor. 10 cuotas sin interés. Contado, 25% de descuento.
muebles y colchones, 10 cuotas sin interés, contado 20% de descuento. Créditos personales, mínimos requisitos y en el acto. En el mes del padre tenemos el regalo que él se merece. LED Noblex 32, más un celular de regalo, 18 cuotas de 285 pesos. Afeitadora Brown Series 3, 12 cuotas por 57.90. En Petenati Hogar, todo es más fácil. Yerí, gran surtido en mochilas, carpetas, canoplas, portafolios, valijas, bolsos, carteras, morrales, billutería en plata y oro, accesorios de moda. Yeri, Santa Fe 1432, Firmat. Gómez Materiales, todo para la construcción. Stock permanente en aberturas de aluminio, madera y chapa. Servicio de hidrogrúa para entregas de arena y piedra en bolsones. Servicio de volquete. Stock en cerámica, piso y pared. Instalaciones de agua y cloaca. Juegos de baño, amoblamientos de cocina. Placares a medida. Financiación inmediata con recibo de sueldo. Gómez Materiales. Mendoza 1593. Teléfono 03465-421-545. Firmat. En Carrusel encontrarás excelentes marcas en ropa y accesorios para bebés y niños hasta 4 años. Somos el local exclusivo de Facheritos y Por Quererte. Toda la línea de calzados Chapatito, Bebetón, Gordito y Primeros Pasos. Artículos de perfumería Cherubel. También para las mamás, exclusiva línea de camisones y corpiños para amamantar de ¿Qué será? Podés pagar con Cabal, Visa y Mastercard en 3 cuotas sin interés. Y los miércoles con Cabal tenés un 10% de descuento. Carrusel. Visitanos en nuestro local de Boulevard Colón 150 bis. Firmat. Y encontrá muchas cosas más. Pinturería Sur junto a PPG presentan la línea Hogar y Obra. Para toda tu casa, nueva tecnología en pinturas sin olor, super lavables y revestimientos texturados para exteriores de alta calidad. Servicios adicionales para nuestros clientes. Contamos con una base de datos con cada color que utilices y entregamos la pintura batida, lista para usar. Además, brindamos asesoramiento técnico de primer nivel sin costo adicional. Abrimos sábados por la tarde, domingos y feriados mediodía. Trabajamos con todas las tarjetas. Todo esto en Córdoba 159 bis o al teléfono 421-948. Bien, continuamos. Atención porque a todos los exalumnos de las escuelas secundarias, medias técnicas y EMPA de Firmat y otras localidades que hayan cursado quinto año y habiéndole quedado materia sin aprobar, se les comunica que ahora tienen la oportunidad de tener su certificado de estudios completos en un periodo de 2 meses con tutoría sin mesas de examen. La inscripción se realiza desde hoy, ya comenzó, 10 de junio al 19, así que serán 10 días importantes, insisto, a tener en cuenta, en la Escuela Técnica número 281 y también en la número 421, Escuela de Comercio, en la ciudad de Firmat. Tenemos el Día del Padre, ¿no? ¿El Día del Padre y en dónde? En Nacón es una de las alternativas, ¿eh? Atención, porque tenés todos los accesorios, ¿eh? Te ofrece las posibilidades para elegir el mejor regalo, abrigos, calzados, jeans, camisas y accesorios de las marcas que visten a los padres de todas las edades. Contamos con las siguientes promociones con tarjetas de crédito. Un 10% de descuento y hasta 3 cuotas con tarjetas Apla y Visa del Santander Río. Un 20% de descuento y hasta 6 cuotas con todas las tarjetas del Banco Credicop. Y un 20% de descuento hasta 12 cuotas con tarjetas nativas del Banco Nación. Este 16 de junio es el Día del Padre y como siempre, volví a elegir bien, volví a elegir Nacón. Buenas chombas he visto en mi vida. Una buena alternativa. ¿Campeón la venadense? Sí, merecido campeón. Nosotros no pudimos cubrir, o sea, se nos complicó el tema de Venado. Tanto a vos como a mí nos gusta el básquet, seguimos. Pero bueno, era un lío dirigirse hacia Venado. Y además teníamos el fin de semana con el trabajo de querer crear. Un torneo que arrancó el día viernes, donde creo que el arranque con el pie derecho, 93-67, donde la venadense le ganó a Reconquista. Que era el equipo más flojo. Claro, y después la sorpresa porque Oeste le gana a Rosario en la misma zona, lo pone en un lugar incómodo. La venadense pierde 77-70
78-76, perdón, con Rosario. Uh-huh. Un cierre muy parejo. Y lo obliga a ganar el último partido. Mirá Birindelli, ahí como levanta los brazos. Carácter. Un técnico de TNA me preguntó por Birindelli. Bueno, ahí está. Gana el último partido de la zona a Oeste Santafesino y eso lo clasifica y lo hace meter al equipo del Pata Perisic en el cruce frente a Cañada en la mañana del domingo, donde vuelve a ganar y lo pone en la final, ¿no, Eduardo? En una final que se reitera. Cuando organizó la Benavense en aquella ocasión en la ciudad de Firmar, claro, firmar Rosario. Esta vez firmá Santa Fe, que es la imagen que estamos viendo. Y la cábala es que se lesiona Ariel Molina. Es verdad, parece ser. Parece ser. Lo bueno es que logra química en poco tiempo el equipo que en este caso, el Pata no tuvo tanto tiempo para trabajar y logró química y ahí me parece que hay una gran predisposición de los jugadores. El técnico tiene la mano de la elección. Digo, yo quiero estos jugadores y me parece que estaban muy bien elegidos. Tenía una posibilidad de dinámica importante con jugadores rápidos, con lo que puede dar Palacios, ese señor Vanegas y Sabatini, que me parece que en argentino tiene una proyección de un buen año. Alderete, que en la primera fase también tuvo buenos, o sea, jugadores livianos, rápidos, con fundamento, es muy difícil de conseguir. Y un tipo que se haga cargo de la responsabilidad como Palacios, que es el que puede asumir, y además estando en tierra local, decisiones que otros quizás no. Y lo de Birindelli, que es un plus, que siempre estamos a la expectativa de ver qué tiene. El Teco Jerez, que sumó también lo suyo con carácter, con decisión. Logró química rápido y yo le preguntaba a Vanegas, que le hice una nota para Deporte Firmar, lo chequeaba con el Pata también. Hay una química que les permitió llegar hasta ahí. Básicamente, yo creo que hay una gran predisposición de los jugadores a formar un grupo, casi como cuando sos pibito y llevan a la selección de mini, de infantil y de cadete. Creo que se conserva ese espíritu. Como verán, sacó una diferencia importante, pero después se acercó 69-64, que en básquet no es nada. Teniendo en cuenta que la Asociación Santafesina tuvo a Román Rodríguez 11 puntos y Mauro Cosolito 20, son dos jugadores que ascendieron con Unión al TNA, a Alejandro Loati, es un hombre respetado dentro, a Alejandro Reinic, hablamos de hombre que juega en Liga A, un proyecto como Nicolás Sorari, Emiliano Basabe, Ignacio Alesio, es otro nombre, Juan Vergel, que lo hemos visto en tirador, ciclista de Junín, jugó en Estudiante tirador, Concordia. Gran tirador. Iván Basualdo, que me parece el proyecto, uno de los mejores proyectos que tiene el básquetbol santafesino, lo dirigido por Sebastián Saborío. Ahora bien, los nombres del campeón. Damián Palacios en el último partido anotó 20 puntos, 18 Gonzalo Sabatini, 20 de Jorge Vanegas, 7 de Leandro Jerez, 16 de Duilio Birindelli, jugó Nicolás Morales, 6 puntos de Pablo Alderete, jugó Julián Fogolín, Patricio, el Pato Bianchini, el hombre del Hortondo, 2 puntos. Manolo García, el juvenil de Venado, 2 puntos. Y Agustín Sani, que no sumó en los del Pata. Como dijiste vos, se lesionó Ariel Molina, ¿no? Semifinal se lesionó, si no me equivoco. Bueno, el partido que se jugó con el arbitraje de Cristian Alfaro, de Osvaldo Bautista y de Norberto Raggio, lo vemos, se jugó en el Estadio Olimpia ante un muy buen marco, uh-huh, y que terminó con el título de campeón de la Benadense, ¿no? Y el otro, cuando le toque de nuevo a la Benadense, que le puede tocar, vaya a saber uno cuándo, en los próximos años, yo creo que debería jugarse en el Hortondo. ¿Y por qué no? Dos canchas, básquet, que tiene una tradición. Digo, ya pasó por Firmat, pasó por Venado. Me parecería bueno también que la próxima, cuando llegue la decisión, que no le toque al Hortondo. Bueno, el entrenador, el Marcelo El Pata Perisic, el asistente número uno. Viendo el asistente. Ahí está, Damián Gamarra como asistente número uno. El asistente número dos, Diego García. Matías Serafín, es el preparador físico. El planillero, Nicolás Skropanich. Y el manager, Jorge Bosco. El utilero, Oscar Malvici. El kinesiólogo, Franco Lucci. El Galgo volviendo a tener relación con un equipo. Alguien que representa mucho para el básquet de la región, no del Hortondo solamente. Es importante este logro para la Benadense. Reanima el básquetbol, ¿no? por estos lugares. Cuando la competencia interna por ahí está un tanto decaída, no tenemos grandes inversiones en nombres para jugar la interna. Sí, por ahí cada club necesita o decide en realidad saltar el cerco y se va a jugar algún federativo, como en el caso de Argentino y de Firmat jugando el torneo federal, ¿no? Ahí están levantando el trofeo, el título, que vuelve a la Benadense, un poco que haciéndose fuerte de local, ¿no? Le había tocado en los últimos años. Hay dos situaciones que son, cuando jugó de local la Benadense salió campeón y los demás vinieron con todo lo que tenían. Y me parece que, bueno, también está bien que se pueda defender el prestigio de la asociación. Yo creo que más que los jugadores no lo siente nadie, porque yo hablaba hoy con alguien, es muy difícil armar el sentido de pertenencia a un equipo que se forma en 2 días. Los jugadores y el entrenador y los dirigentes, claro, lo tienen. Tal cual. Los demás podemos seguir acompañando en menor o mayor medida, a medida que avanza y juega, pero es muy difícil hablar del sentido de pertenencia y que tengas hincha.
Por eso siempre la final llega colmada, pero primero es menos gente. Saludable, le queremos mandar un gran saludo al Pata Perisic, que además se lo merece. Un luchador que este año está demostrando más que nunca que es un luchador, porque se tiene que bancar un equipo de pibes, como se lo ha bancado Damián Gamarra en su momento en Firmat, y llevar adelante un torneo con chicos nada más, ¿no? Así que las felicitaciones. Ahí estamos. Y ya se viene la Venadense, ¿eh? El próximo fin de semana, arranca de en la semana, le vamos a estar mandando los partidos. ¿Tenemos? Dale. Placas. Dale. Placas. Cash, de Alan Zanini. Quiniela, juegos instantáneos, cobro express, saldo virtual, tarjetas para celulares, kiosco, cabinas telefónicas. Vos ponés el pálpito. Cash, la suerte. Agencia Cash, Buenos Aires y Perito Moreno. Vamos a los números de la Quiniela Nacional, la cabeza el 975. En el segundo lugar el 8.451. El tercero el 2.167. Cuarto para el 9.929. El quinto el 8.999. El sexto el 731. El séptimo el 9.684. El octavo el 4.570. El noveno el 1.488. Y el décimo el 6.960. En lo que hace la Quiniela de la provincia de Buenos Aires en el día de hoy a la cabeza, gracias a la gente de calle ahí en Perito Moreno y Buenos Aires, son estos los números, el 2.925. Segunda ubicación para el 858, Capicúa. El tercero, 9.812. Cuarto para el 3.407. El quinto, el 8.622. Sexto, el 7.044. El séptimo, el 3.420. Octavo para el 3.686. El noveno, el 2.978. Y el décimo, el 5.552. Pronóstico del tiempo. ¿Qué es, macaco esto? Muy bien, muchas gracias. Pronóstico del tiempo, mañana martes mínima de 8, máxima de 23. Miércoles, la máxima 24, la mínima 3, parcialmente nublado. Y el jueves, mínima de 10, máxima de 20. También nublado, parcialmente. Sí, parcialmente nublado. A ver, los precios del mercado de cereales, la soja en el día de hoy cotizó 1.740 pesos. El trigo lo hizo a 2.000 pesos. El girasol cerró 1.650. El maíz, 1.050 pesos. Y finalmente el sorgo lo hizo en 870. Bueno, estamos cerrando gracias a la gente de Tirando el Aro. Tuvimos las imágenes de la final de la Venadense. Le quiero mandar un gran saludo. No sé si me está viendo a mi hermana que hoy cumple años. En el día de hoy está viendo en Rosario. Le quiero mandar un gran saludo. Por ahí lo mira por internet. Y a Juanchi Cerrone, que ya debe haber terminado de celebrar su cumpleaños largamente. Así que para Juanchi, un gran beso en el día de su cumpleaños número 10. ¿Nos vamos? Nos vamos. Con Eduardo nos encontramos el miércoles. El miércoles aquí mismo. Ahí está. Mañana a las 21 hacemos un nuevo TDC Noticias. Nos queda muchísimo más del querer criar. Atención a la gente de la región que se quedó con ganas de mirarse. Mañana vamos a tener más imágenes de la gente, los maestros de la vida, ni hablar de los maestros de la vida de la región. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Que la pase bien. Para muchos la escapada.